Dar ahora a un hombre que no ve la tele, se nota en la cara, tiene una cara de friki, pero bueno, también necesitamos frikis para decir, mira, por ahí va un friki. Yo, esto me lo han dicho, me lo he puesto el guión, no quiero pelearme con él porque es enorme, grande y fuerte y además sabe hacer reír. Así que por favor, vamos a recibir en el César Comedy con un fuerte aplauso a Manu Franco. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Bien! Gracias a los tres que habéis gritado. Vamos a escucharlo esta vez un poquito más fuerte, a la de tres, ¿cómo estamos? ¡Bien! Bueno, antes que nada me presento, encantado de conoceros, me llamo Manu Franco. Franco Vil y sincero, ¿vale? Un hijo de puta, ¿de acuerdo? Dicho esto, me gustaría empezar, como suelo empezar ya en muchas ocasiones, haciendo un pequeño jueguecillo con vosotros, para el cual voy a necesitar vuestra colaboración. Es un pequeño juego muy sencillo que habréis escuchado alguna vez probablemente en los campamentos. ¿Quién de aquí ha ido del campamento? Que levante la mano. Con esa cara no me extraña que te hayan dejado allí. Vamos a hacer una cosita. Mira, el juego es muy sencillo y en la propia letra de la canción se explica cómo es el juego. A ver si... ¿Cómo se nota que estoy de clase? Lo habéis cedido ya, esto está... Bueno, gente, atención. La canción dice así. Cuando yo digo Luis, ustedes dicen Juan. Cuando yo digo Juan, ustedes dicen Luis. ¿Luis? Juan. ¿Juan? Luis. ¿Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis? No. Venga ya, por Dios, tampoco sangre tenéis en la vena, me cago en la leche. Venga, un poquito arriba. ¿Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis? ¿Juan Luis, Juan Luis, Luis, Juan Luis, Juan? ¿En serio que estáis en un módulo? Pero es de grado medio por lo que veo, porque... ¡Venga, hombre, para arriba! ¡Vamos, bueno, más fácil! Sigue la canción, dice... Cuando yo digo ja, ustedes dicen mon. Cuando yo digo mon, ustedes dicen ja. ¿Ja? ¿Mon? ¿Jamón, jamón, jamón? Uy, 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 uy. No llega ni a sobrasa, me cago en la puta. ¿Qué te pasa, no? Un poquito de sangre, vale. ¿Jamón, jamón, Juan Luis, Juan Luis? Vale, vale, ya vamos entrando sangre. Vamos bien, vamos bien. Jamón, jamón, Juan Luis, Juan Luis, jaja, mamón. Venga, venga, venga. Claro, el catedrático, ¿sabes? Venga todos, hombre. Vale, seguimos con el juego. Dice, cuando digo ya, ustedes dicen po. Cuando yo digo po, ustedes dicen ya. ¿Ya? Po. ¿Po? Ya. Ya po, ya po, ya po. Ya po, ya po, Juan Luis, Juan Luis. ¿Cómo era? ¿Manolo? ¿Era? Un aplauso, venga, gracias. Madre mía. Oye, ya que estamos con las preguntitas, una pregunta muy sencillita, ¿vale? Que levante la mano todos aquellos chicos, hombres de la sala, que alguna vez hayan dormido, atento que subrayo, dormido en la misma cama con una mujer. Que levante la mano, por favor. Se lleva virgen ahora y todo aquí, ¿sabes? Venga, levantad manos arriba, esas manos arriba, por favor. Dormido en la misma cama con una mujer. Con esa cama. Vale, no me voy a meter en todo el momento. He visto a uno y no estaba segundo, si me estaba mirando y digo, coño, ¿será tu beba? manos arriba, esos hombres que hayan... Vale, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Leo. ¿Cómo? Leo. Leo, ¿qué tal, Leo? Vente por acá, Leo. Un aplauso para Leo, gracias. Vente para acá, Leo. Leo, no serás profesor por un casual, ¿no? Ah, pues ya os veía suspenso a todos. Mira, Leo, quiero que en este momento imagines un segundito ese momento concreto en el que estás durmiendo en la misma cama con una mujer, ¿vale? De hecho, posiciona ahí el recuerdo, ¿vale? Visualízalo, ¿lo estás visualizando, Leo? Vale, una pequeña pregunta. ¿Es cosa mía o la manta te dura menos que una promesa del PP, Leo? Puede ser, bueno, además estás vivo, deduzco que no eres de La Laguna, entonces... los distintos movimientos que tiene una mujer para quitarte la manta, ¿de acuerdo? El primero de los movimientos se conoce como el abrazo de paca, de Francisca, ¿no? El abrazo de paca. Consiste en lo siguiente, imagínate que para este ejemplo tú eres un hombre... Yo haría de mujer, ¿no? Y el movimiento del abrazo de paca consiste en el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Él está ahí tranquilamente y ella hace esto. Pierna aquí, brazo aquí, trinco la manta y paca.
visto ese videoclip de Michael Jackson, el movimiento similar, es como... Y te quita la banda, ¿sabes? Como el símbolo del león de la Peugeot, ¿sabes? Igual, ese es el símbolo. Luego, gran duda que siempre tenemos los hombres, que siempre nos hemos preguntado desde el albor de los tiempos, ¿por qué las mujeres siempre dormís de culo? Y nosotros no podemos saberlo porque cuando preguntamos nos dais excusa del estilo de es que me echas todo el aire y me agobias. Que tú piensas, si yo estoy mirando para el techo, ¿qué pasa? ¿Rebota en el techo y te da? ¿O qué? ¿Sabes? Pues, te voy a explicar por qué las mujeres duermen de culo. Las mujeres duermen de culo porque así tienen 180 grados más extra a la hora de rodar para echarte de la cama. Porque ellas son muy del rodar, pero no te voy a rodar, ¿sabes? Del rodar para echarte de la cama. Oye, que en una mañana, o sea, estaba agobiado ya una de las noches, estaba agobiado, me salí de la cama, me puse al otro lado de ella y a la mañana siguiente estaba mi novia en este lado otra vez. Había dado la vuelta por debajo de la cama. Sí, sí, en serio. Y luego tenemos ya uno de los últimos movimientos, se conoce como la cucharita. ¿A qué más hace tu mujer? Ponte sobre la X que el aro ya te lo marco yo. Vale. Gracias. Ella está aquí y el chico se pone pegadito tal que aquí. Y yo pregunto, espera, que se acaba de dar cuenta de la mariconada que está en el momento. No era obvio, pero ahora ha caído, ¿no? No pasa nada. Vale, ¿cómo está ella? O sea, en esta postura, ¿cómo está ella? Mira, está calentita, cálida, protegida. ¿Cómo está él? Él está comiendo pelo. Comiendo pelo que al día siguiente te pica con el gato a ver quién echa la bola de pelo más grande. Comiendo pelo que tú le compras champú a tu mujer porque si tú te lo comes, tú te la liñas. Comiendo por... que caga mojones con melena y patilla, tío. Comiendo pelo. ¿Y cómo está este brazo? ¿Cómo está este brazo negro? Sin sangre. ¿Por qué está negro? Hay que amputar. Que te ve la forma de la oreja de ella aquí. Un aplauso para Leo, gracias. Y cuando estés a esto de dormirte, ya sabes la frase que te va a decir ella. Hazme cosquillita. Cosquillita. Que ya nunca me hace cosquillitas, se lo hiciste allí. Nunca me hace cosquillitas ya. ¿Y tú cómo estás ahí? Dormido, en plan. Cosquillita. Porfa. Pero como tú estás dormido, ¿sabes lo que le haces? ¿Sabes lo que le haces? Brochazo. Ya sabes lo que te va a decir ella. Así no, bien. Déjame ya, tía. Déjame ya, que mañana me levanto temprano a las 12. No es que es muy pesada, tía. Das calor, ¿eh? Das calor. Ah, que tienes calor, pues trae la manta. Yo sinceramente, esto lo he aprendido poquito a poco, también es verdad que estamos en un sitio eso que es para aprender, que habréis aprendido muchísimas cosas aquí. A mí me da por recordar también en mi época de estudiantes, ¿no? A mí, por ejemplo, os voy a decir, claramente a mí la única asignatura que me gustaba, aunque sea un poquito, muy poquito, pero un poquito, era la de historia, que os acordaréis porque era la típica asignatura que en el examen te preguntaban algo del estilo de háblame del siglo XX. Y en este momento, ¿tú te acuerdas de un amigo tuyo diciendo a cámara lenta si el siglo XX no entra? Pues mientras te acuerdas de la primera generación, de la madre que lo parió, hacíamos lo que hacíamos todos. Escribes un tochaco así del siglo XIX y pones al final, así comenzó el siglo XX.
Yo sinceramente con la historia, el problema que yo tenía sobre todo era el tema de las frases históricas porque no las veía creíbles, ¿sabes? Por ejemplo, yo no me puedo creer que Newton, lo primero que le dice, en ese momento en el que le cae la manzana en la cabeza, supuestamente según la historia, la frase histórica que dijo en ese momento fue: ¡oh, la gravedad! ¿Tú no ves más probable que dijera: ¡coño, con los muertos, manzana! ¡Su puta madre, qué dura estaba, que era del vino! ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿tengo sangre? ¿Tengo sangre? ¿No? Vale, oye, por si acaso yo me voy a acercar a un hospital, ¿vale? No vaya a ser que me haya hecho algo de gravedad. Chiste cultural, ¿eh? Álvaro, o sea, no sé. Por ejemplo, no me puedo tomar en serio que supuestamente Rodrigo de Triana, la primera persona que vio América, supuestamente según la historia, en el momento en el que ve América, dijo, según la historia, dijo: maese Colón, por aquí estas latitudes vislumbro tierra y voto a Bríos, que es cierto. Rodrigo de Triana. De Triana. Hubiera dicho: ¡míralo! ¡Ya hemos llegado, mierda! Colón aparca ahí que no hay gorrilla, ¿sabes? No me jodas. Esa gente, no. Que no es el único caso. Luego, por ejemplo, el último sultán que abandonó Granada, ¿no? Supuestamente cuando pierde la batalla de Granada, abandona la ciudad y supuestamente según la historia en ese momento, la madre, porque lo ve llorando y tal, la madre le dice la frase histórica de: llora como mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Tío, era su madre, ¿qué le iba a decir? Te lo dije o no. Te lo dije o no te lo dije. Mírame que te estoy hablando. Te lo dije o no te lo dije. Te lo dije o no te lo dije. ¿Para eso le insistió tu padre? Ya te digo que no es el único caso, por ejemplo, Julio César. Supuestamente cuando viene Bruto y apuñala a Julio César, según la historia, las últimas palabras de Julio César fueron: tú también, hijo mío. ¿Cómo que tú también? ¿Cuántas veces te han apuñalado esta semana, Julio? Aparte, a mí me están apuñalando y yo no digo tú también, hijo mío, yo digo ¡ay! Y ya luego te pones filosófico. ¡Ah! Ponle mi nombre a una ensalada. Yo qué sé, ¿sabes? Y luego, tío, por ejemplo, Nabucodonosor III, ¿no? Nabucodonosor III era un rey que murió hace mucho tiempo en una batalla cuando un enemigo le clavó una lanza en la garganta. Supuestamente, según la historia, a pesar de todo lo que he dicho, Nabucodonosor III, según la historia, sus últimas palabras fueron estas: aqueste tú que me das muerte, dado que mi sangre de damas has de saber que algún día el que esta misma sangre porte habrá de encontrarte y aciago destino traerte. Yo soy de la lanza y me quedo. Pero muerte ya, ¿no? Menos mal que te da la garganta. Te llega a dar un pie y me cuenta mal en tiempo revuelto. Y no hay gracias. Y no es el único caso, tío. Por ejemplo, supuestamente Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo está allí clavado en la cruz, otra vez, según la historia en ese momento dijo lo de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amo a Jesús. Ya tan latigado, tan crucificado, tan escupido, no sabrá lo que hace, pero la idea la tienen clara, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te puedes darle vueltas, a lo mejor sí que le sacas cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta de que Jesucristo era carpintero, que lo mismo llegó allí, miró la cruz y dijo: Padre, perdónalo porque no saben cómo se hace. Mira, cruci, vale, pero fijo mis cojones. Hombre. Y luego ya en el último caso, por ejemplo, en el caso, fíjate, de Hitler. Yo no sé alemán. ¿Quién me dice a mí que esos discursos que yo veo no están mal subtitulados? ¿No? Sí, claro, a lo mejor tú lo estás viendo en ese discurso que le está ahí en plan ¡y fales caten! ¡Y fieles guten! Y lo mismo está diciendo ¡felices fiestas a todos! ¡Que traigan muchas cosas! ¡Los reyes y os pongáis de comer hasta aquí! Muchas gracias. Muchas gracias.
hermano Frank. Mira, yo